Adderfield el despiadado. ¡Muerte a los enemigos de Leira! ¿Verdad? Antes de que me juntara con los Aesir, sí. Otro de mis grandes fracasos. ¿Esperas que al capturarlos encuentres la paz? Solo quiero mandar a esos malditos monstruos a Hel donde deberían estar. Llamaría a encontrar la paz, pero me sentiré mejor en cuanto acabemos. Hermano. ¿Qué? Me pica la nariz. No. Lo sé, es solo en mi cabeza, pero aún así, ¿podrías rascarme un poco? No, solo te picaría más luego. Tienes razón, maldita no muerte.
Atreus. Estoy bien, padre. Si vuelve el mareo... He tragado una mosca. Ah.
Creo que ya no quedan más. Y ese era el último. Un trabajo espectacular, supongo. Me da bastante igual. No significas nada para mí. Nada. Maravilloso, amigo mío. No eres amigo mío. Adiós. Te quiero. Madre mía. Pretendería mejorar la perfección, pero creo que puedo afilar nuestra lanza. ¿Qué deseas? La señora estaría orgullosa. Que vaya bien.
¡Picador el temible! ¡El negro volverá a suerte! ¡Ya!
¡Eso la he sentido! ¡Venga, Grumpy! ¡Hermano, no! A tu alrededor. ¡Picador el temible! ¡El rey Rolf volverá! Down the road!
he sentido. Es un rey de verdad. Simplemente se llamó así porque mató al rey que estaba antes. ¿A quien tú conocías? Aldis, un buen hombre. Honorable. ¿Confiaba en el usurpador? ¿En Rolf? No, Aldis confiaba en mí. Y como soy tonto, yo confiaba en Holfer. ¿Y ahora buscas venganza? Un camino peligroso. Mira quién habla. Yo soy una eminencia en el tema. Y harías bien en escucharme.
quería contártelo. Leí algo en la biblioteca de Odín sobre lo que se supone que hace el Jarlahorn. Si lo sopla un dios, resuenan todos los reinos y armoniza el espacio entre ellos. Si se sopla en un sitio como el templo de Tyr, sería como abrir al mismo tiempo todas las torres de viaje entre los reinos. Supone una gran vulnerabilidad. No sé por qué no lo destruyó. Algunos artefactos no se pueden destruir. Bueno, deberíamos contárselo a Freya. ¡Hola! El jefe quiere hablar contigo. ¡Vaya, vaya! ¡Mirad quién ha encontrado más lingüins! ¡Venga ya! ¡Dale a la campana y enséñale al jefe lo que tiene! ¡Ah! ¡Oh, bien! ¡Aquí estás! ¡Justo a tiempo! Habla. El árbol ha crecido demasiado. ¿Y? Y si crece sin control, las ramas podrían acabar siendo demasiado pesadas y caer. Lo cual no es ideal, considerando que sostienen todos los reinos. No soy jardinero. ¡Qué barbaridad! No, no necesito que tengas conocimientos hortícolas. Pero te pediría que estuvieras vigilante por si ves a los ciervos de las cuatro estaciones. Normalmente ramonean en el árbol y lo mantienen a raya. Lamentablemente, Amargada decidió que sería gracioso incitar a Arrogante a que los soltase. Si te encuentras a los ciervos durante tus viajes, te agradecería mucho que me ayudaras a traerlos a casa. Le pediría a una de mis ardillas espectrales que lo hiciera, pero no hacen más que comer el pienso que les doy. Supongo que por ser la comida más deliciosa que hay en los nueve reinos. Hemos visto esos ciervos. Bien, solo necesitáis un poco de pienso. Cuando encuentres a un ciervo, el pienso lo calmará. Después alguno de mis espectros lo traerá de vuelta aquí. Ah, y no os comáis el pienso, por favor. No lo haré. Amargada me preguntó si era demasiado gallina para liberarlos. Pero como veis, no soy una gallina en absoluto, así que no tuve elección. Claro, ¿qué más podría...? Esto he encontrado. Aunque esto debería ser un... El Fimbulwit. Menuda panda de gamberros. Veo que hemos conocido a otra de tus manifestaciones anímicas, aunque con los nervios no ha dicho su nombre. Ah, ¿te refieres a ansiedad? Ay, no. ¿Qué hacéis hablando de mí? ¿Qué he hecho? ¡Ay, si hubieras oído cómo te han puesto a caldo! No veas. ¿Qué? ¡Ay, madre, ay, madre! Eso no es cierto. Ya está bien, Amargura. ¿Seguro? Sí, ansiosa. No hay nada de oprobioso en lo que estamos diciendo. Solo estaba presentándote a nuestros amigos aventureros. ¡Ah, chicos! Pues ya estaría. Proseguid, amigos míos. Los pequeños ya están instalados en su nuevo hogar. Te has ganado mi agradecimiento. No somos perfectos, pero somos familia. ¿Para qué buscabas la prole del dragón? Pues para aliviar mi desgarradora soledad, claro. Vaya, una respuesta terriblemente directa. Por lo general no suelo ser tan iluso, pero se ve que Ardilla Ansiosa ha aprendido algo de ti, que era hacer caso omiso de lo que los demás piensen de ti. Pues eso, que esta vez dejaré entrever mi lado tierno. Necesitar a otros no es señal de debilidad. Vaya, no me esperaba tanta inteligencia emocional de alguien de tu... envergadura. Me da igual. Ah, oh, qué conversación más agradable.